Albalú, yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El día de hoy se ha revelado el siguiente set de Lego Ideas y es nada más y nada menos que una máquina de escribir. ¡Yay! No hay que ser tan prejuiciosos. En realidad, este es un set que va dirigido de nuevo a un público que busca poner sus sets en display. En realidad, tiene funciones interesantes porque en realidad recupera esta esencia de una máquina de escribir, de esos sonidos que se hacen que las páginas se pasen de un lado a otro, ¿saben? No sé si están familiarizados con una máquina de escribir hoy en día, no se utilizan mucho a menos que seas muy hipster. Pero bueno, tomemos un vistazo a este set de Lego y al final, de hecho, tomemos un vistazo en comparación con la idea del fan. Porque esto, como saben, es un set de Lego Ideas, lo envió un fan en el 2018. Para que se den cuenta cuánto tiempo pasa para que un set se vuelva realidad, ¿no? Entonces, este set que tiene más de 2000 piezas cuesta 4999 pesos mexicanos, aproximadamente $200 americanos. Estará disponible para los miembros VIP a partir del 16 de junio, entonces ya muy pronto, y para el público en general el 1 de julio. Entonces, este verano vamos a tener un nuevo set de Lego Ideas y como lo están viendo, el color principal de la máquina de escribir es como un color verde arenoso. Me gusta porque pues también va como con este estilo de retro, que pues es una máquina de escribir que empezaron a existir por ahí del siglo XVIII, pero esta está más enfocada en el siglo XX. Es un tanto moderna, podríamos decirlo así, pero como les digo, lo interesante no es solamente esa construcción que se ve pulida, se ve bonita, las piezas seguramente están impresas, entonces eso vale mucho, eso tiene mucho valor, no solo por el set mismo, pero para próximos mocks puedes, no sé, conseguir muchas de esas piezas y construir letreros en ciudades y así. Es como yo lo veo, estos sets yo los veo así en lo grande, pero si nos vamos en lo específico, esas teclas sí tienen esa función que las aplastas y si va avanzando el carrito por aquí atrás y la hoja pues sí puede ir pasándose. No puede escribir, lamentablemente no viene con tinta y así, pero es una buena recreación, ¿saben? Al final quisieron hacer algo así divertido. Desde el diseñador fan platicó que quería construir algo diferente al Lego. Me gustan mucho las piezas que vemos aquí, sobre todo esta en específico. No sé si ya existía en algún otro set, pero hay cosas que están interesantes, ¿saben? Que utilicen diferentes tamaños de círculos por aquí. Estos son de 2x2, estos que vemos en los lados son de 3x3, de hecho los vimos con Lego Super Mario. Entonces, poco a poco estamos viendo nuevas piezas y reutilización de otras que ya conocemos, pero para otras cosas, ¿no? Entonces, si vemos más en específico, tenemos esas letras, como les digo, que se pueden utilizar para muchas cosas en una ciudad de Lego, en algún mock, yo qué sé. Y después tenemos, a ver, pues este breve video de presentación, unas imágenes más realistas. Viene con esta referencia a el creador de Lego. De hecho, es una empresa familiar que va pasando por los años, pero todavía no estoy muy seguro si el jefe actual solamente tiene en común el apellido. Creo que Alejandro Plastic Love, un saludo, nos había platicado eso un poco al respecto. Pero este set sí viene con una carta, como que tiene sentido que una máquina de escribir venga con una carta. Viene, como saben, como es un accesorio extra, viene con una carta del jefe actual de Lego que se llama Thomas Kirk Christiansen. Lo pronuncié bien, genial. Y esta carta pues en realidad está traducida en diferentes idiomas. Es un bonito detalle que puedes agregar ahí a tu display. Como pueden ver aquí, este joven barbudo hipster. Les digo, es que este es un set más como para ese público que no busca algo para jugar, busca algo para poner en display y sin duda también aprender nuevas técnicas de construcción, porque como les digo, el interior de esto ha de haber muchas cosas fascinantes. No sé si se pueden utilizar para otras cosas, pero a mí me llama mucho la atención ver todo esto más a detalle. Por eso mismo lo compraría, pero no sé, ¿saben cómo? No está en mi prioridad. Hay tantos sets de Lego Ideas que quiero conseguir antes que este. No tiene licencia, entonces es Lego haciéndonos un regalo, ¿saben? Como que va a ir para los que van a apreciar el set en por sí mismo.
Yo pienso que no lo voy a conseguir. Quiero leer en los comentarios ustedes qué me dicen. Viendo así las imágenes a detalle, ¿saben? Como que es un set que sí tiene su volumen, sí tiene sus buenas técnicas de construcción, vaya. De hecho, quiero llegar a esas imágenes más a detalle. Se pueden dar cuenta de cómo está aquí adentro. Hay mucha construcción ingeniosa, ¿saben? Como está todo ahí. Cada pieza tiene un propósito. Vamos a tomar un vistazo ahora, ¿qué les parece a la idea del fan original? Así es como se veía, imagínense, en el 2018, creo que fue a inicios del 2019 que llegó a los 10.000 votos, que fue aprobado y todo el rollo. Cambió un poco la situación, pero creo que sí se mantuvo esa idea de que, pues, la máquina de escribir, el mismo modelo, quizás, todo eso está muy interesante en la descripción de LEGO Ideas, pero nada más les quería mostrar que hubo esa evolución por parte de LEGO, sobre todo por el color, creo que es lo principal, es lo más llamativo. Coméntenme ustedes qué les pareció este set de LEGO Ideas. No hay mucho más que decir, lo que ven es lo que se llevan, esa función de, literalmente, la máquina de escribir está muy bien hecha, y pues vamos viendo qué se depara en el futuro, si los podemos ver en las tiendas de LEGO y si podemos ver cómo se juega, ¿saben? Al final es una pieza de display, no es para todos, es como esa sección botánica de LEGO, es como tiene su nicho, tiene esta idea también de que es un piano, ¿no? El piano que se podía tocar solo, pues aquí tenemos la máquina de escribir que también se puede jugar, pero es más que nada una pieza de display. Bueno, LEGO Ideas no creo que sea el más popular, pero está ahí. Es el número 35, si no me equivoco. Los estoy leyendo, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Creo que a mi abuelo le hubiera gustado esto. Sí. A mi abuelo, o bisabuelo.